Queridos amigos del Foro de Fuerza de la Soriana, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Quiero dedicar este video, como siempre, a los testigos de Jehová, que tanto me critican, que me llaman apóstata. Yo siempre he dicho que la gran mayoría de testigos de Jehová, la gran mayoría, son gente iletrada, gente ignorante, gente con poca instrucción, y lo noto cuando me escriben, pues, cometen faltas de ortografía gravísimas que me indican que son gente que por la justa habrán terminado la primaria, y eso. Otra acusación que yo he hecho a los testigos de Jehová es que se trata de miembros muy vulgares, la gran mayoría, que comentan lanzando improperios, insultos de la peor especie, epítetos que no son propios de un cristiano. Un lenguaje tan procaz que creo que ni la gente del mundo lo tiene, y lo podemos hallar en los testigos de Jehová. Durante mis 8 años que tengo en YouTube subiendo videos, los peores insultos que he recibido han sido justamente de los testigos de Jehová, que dicen que tienen los frutos del Espíritu. Pero los frutos del Espíritu lo tienen solamente dentro del Espíritu, pero cuando salen a relucir de su boca, salen los espíritus de Satanás, el diablo, pues, porque si tuvieran realmente los frutos del Espíritu Santo, no tenían por qué responderme o defender a su organización por medio de lanzar insultos de la peor especie, lo que se conoce como insulto ad hominem, que es el insulto a la persona, porque no se cuenta con argumentos inteligentes, sólidos, para poder rebatir a lo que yo denuncio en mis videos. Entonces la única opción que tienen los testigos de Jehová es atacar mi persona con los insultos de la peor especie. Entonces, eso significa que son gente, la gran mayoría, gente vulgar, gente que viene del vulgo, de ahí proceden, del vulgo, de la gente vulgar, que tienen ese lenguaje asqueroso, como lo tenían hace tiempo que ya no aparecen, el señor Luro, Leoncio Crinado, el lenguaje que tenía Wilfredo Rivera, que también tenía un lenguaje de cloaca, y eran dos fieles testigos de Jehová, se hacían llamar como burros fieles testigos de Jehová, pero yo me reafirmo en lo que siempre he dicho, que la gran mayoría de testigos de Jehová siguen a la Watchtower porque son gente iletrada. La gran mayoría, gente iletrada, es decir, gente ignorante, que solamente podía creer que 8 hombres imperfectos, no inspirados por Dios, con limitaciones humanas, podrían ser el conducto que Jesús está usando para dar un alimento espiritual chatarra con fecha de expiración mutantes. Solamente gente ignorante podría creer que 8 sujetos de carne y hueso que han aceptado y han declarado que ellos no están inspirados por Dios, que se tratan de alimentos que se emanan de sus propias ideas, de sus propios análisis personales de la situación mundial, y hacen un paralelo con lo que está en la Biblia para sacar una comparación para ver si esos acontecimientos diarios que leen en los periódicos, en los diarios, tienen alguna relación con las profecías bíblicas, para hacer un comentario y publicarlo en la revista Atalaya y en su literatura, que son sus propias interpretaciones personales de los sucesos mundiales y qué relación podría tener con las profecías bíblicas, y de ahí sacan un artículo que ellos reconocen que podría estar errado o equivocado, y que necesitaría después cambiarse o ajustarse o corregirse más adelante hasta que una nueva luz aparezca para poder dar una aclaración final nueva, que tampoco es definitiva porque podría también estar una nueva aclaración. Entonces, cuando los testigos de Jehová
Yo les digo que la gran mayoría se trata de gente muy ignorante, es decir, gente iletrada, y gente, muchos de ellos gente muy vulgar, que se desesperan y optan por el insulto personal, lanzando epítetos o adjetivos que son inaceptables de un cristiano que dice que tiene los frutos del espíritu. ¿Y por qué les digo esto? Porque la Watchtower me da la razón a mí. Que la mayoría de testigos de Jehová son gente iletrada, gente ignorante, gente vulgar, que viene del vulgo, el vulgo, que es un sustantivo, el vulgo, ¿cierto? Vulgar sería el adjetivo, vulgar, es una persona vulgar, es un adjetivo. Entonces, lo que yo siempre he dicho, que los testigos de Jehová son, en la gran mayoría, no digo que todos, pero sí una inmensa mayoría, gente ignorante, que siguen a ocho hombres que se llaman el cuerpo gobernante, y a la vez son gente muy vulgar, porque al momento de defender a su organización, en vez de dar una respuesta inteligente, optan por el insulto ad hominem, que es el insulto a la persona, usando adjetivos calificativos impropios de un cristiano, un lenguaje vulgar que es propio del vulgo, del populorum, del pueblo más bajo. Y para reafirmar lo que estoy diciendo, la Watchtower me da la razón a mí, me dice efectivamente la Basore. Los testigos de Jehová, en su inmensa mayoría, es como tú dices, gente iletrada vulgar. Veamos a continuación cómo la Watchtower publica una atalaya que voy a mostrar a continuación, donde justamente me da la razón y confirma lo que yo denuncio con respecto a cómo son los miembros de Jehová en su gran mayoría. Veamos a continuación, pues, la siguiente atalaya que les va a gustar muchísimo. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí pueden ver ustedes en pantalla la atalaya edición de estudio del 15 de marzo de 2013, página 26. Esta es la página 26. Vamos a ir a la página 25 para que vea que sí es la página 26. Acá está la página 25. ¿Qué fecha tiene? Tiene fecha 15 de marzo de 2013. Esta es la atalaya de 15 de marzo de 2013. Quiero leerles a ustedes el párrafo 8, que realmente me parece bastante inaudito. Lo que acá dice la Watchtower, pues estando, digamos, confirmando lo que yo siempre he dicho con respecto a sus miembros, testigos de Jehová de base, de sus testigos de Jehová fieles que siguen a ciegas a la Watchtower. Y dice así la sociedad 8. Hoy, de igual modo, Jehová está resultando ser fiel a su nombre. Hablando del presente, ¿eh? Fíjese del presente. Por medio de su Hijo Jesucristo, hablando de su Hijo Jesucristo, profetizó que durante los últimos días, que para Watchtower empezó en 2014, el mensaje del reino se predicaría en toda la tierra habitada. Mateo 24, 14. ¿Quién sino el Dios Todopoderoso podría predecir tal obra y encargarse de que se llevara a cabo empleando a muchos iletrados y del vulgo? Hechos 4:13. Así, al participar en esta obra, participamos en el cumplimiento de la profecía bíblica. Honramos a nuestro Padre y mostramos que somos sinceros cuando decimos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y no sé por qué hay que pedir que venga tu reino si ya el reino ya vino en 14. Bueno, así dice acá, pues santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pero si ya el reino vino, pues en 14, ¿por qué vamos a estar pidiendo que venga su reino? ¿Eh? Algo raro acá, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Efectúese tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. Aquí la Guasta está diciendo, pues, que esta obra de predicar el mensaje del reino que se iba a hacer por toda la tierra habitada, por toda la tierra habitada, fue profetizado por medio de su hijo, que durante los últimos días, es decir, desde 1914 que empezaron los últimos días, este mensaje del reino tenía que predicarse en toda la tierra habitada. Entonces, continúa diciendo: ¿quién sino el Dios Todopoderoso podría predecir tal obra y encargarse de que se llevara a cabo
que se llevara a cabo empleando a muchos iletrados, es decir, a ignorantes y del vulgo. Entonces la UAS está inventando la razón a mí, que los edificios que van en su gran mayoría son gente ignorante, pues, y de baja estofa, así, del lumpen, porque ese es del vulgo, viene vulgar. Cuando dice que son del vulgo es porque son vulgares, no hay duda de eso, gente vulgar. Es decir, que la obra de los testigos de Jehová que están llevando a cabo la ciudad Watchtower, sus predicadores, sus publicadores, precursores, son muchos gente ignorante o iletrados y vulgares, es decir, del vulgo. No lo digo yo, lo dice la Watchtower. Y es por eso que tenemos tantos burros fieles, tarugos, que siguen a ocho hombres que se hacen llamar el cuerpo gobernante. Porque la misma atalaya de hace 2 años atrás está confirmando lo que yo siempre he dicho, que los testigos de Jehová son gente ignorante y muchos del vulgo o vulgares. Lo podemos ver cuando nos lanzan insultos a diestra y siniestra con un lenguaje soez de la peor especie. Eso es ser vulgar, es ser del vulgo. Y no lo digo yo, lo dice la Watchtower, que ya estaba profetizado por Jesús, que en los últimos días se llevaría a cabo este mensaje de reino, empleando gente ignorante y vulgar. Es decir, iletrados, que no, o sea, ignorantes, iletrados, y del vulgo, vulgares. Los que vienen del vulgo son gente vulgar, son vulgares, definitivamente. Bueno, para terminar, queridos amigos, como hemos visto en esta atalaya, entonces es cierto lo que yo siempre he dicho, que los testigos de Jehová que están cumpliendo con esta obra de anunciar las buenas nuevas del reino, a partir de los últimos días, es decir, desde el minuto 14 en que empezaron los últimos días, según la sociedad Watchtower, son gente iletrada. Es decir, gente ignorante, porque es sinónimo de iletrado, ignorante, y a la vez gente vulgar, del vulgo, del populorum, del pueblacho. Entonces, o de la chusma, que es lo mismo. Es decir, la gran mayoría de testigos de Jehová son gente ignorante que provienen del pueblo, que son gente vulgar, que son chusma. No lo digo yo, lo hemos visto en la revista Atalaya. Entonces, el mío tío Jehová que me está escuchando, no se enoje usted cuando yo digo que la gran mayoría de tío Jehová son gente iletrada, ignorante y vulgar. Y la Watchtower me dará razón. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.